La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde, un saludo amigos, esto es Granada en Juego, ya estamos en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura para, hasta las 4, resumirles cómo viene la actualidad de esta jornada de martes 24 de septiembre. Hablaremos del Granada Club de Fútbol, esta tarde se presenta a Fran Escribá, el nuevo preparador del conjunto rojiblanco que sustituye al destituido Guille Abascal, que tras empatar a 2 en Los Cármenes el pasado viernes, fue cesado de su cargo. Hablaremos evidentemente del duelo ante el Málaga, aunque ya queda bastante lejos, de la salida de Abascal y la llegada de Escribá, de esta trituradora de entrenadores, que es el conjunto rojiblanco, 15 en los últimos años. Esta mañana, por cierto, ha entrenado ya, primera sesión en la Ciudad Deportiva, antes de su presentación, Fran Escribá. Y ojo, hasta 7 bajas. Luego les contaremos los jugadores que no han podido participar en el primer entrenamiento del técnico valenciano. Hablaremos también de Uzuni, que está a punto de dar caza a Odion Ighalo, el segundo máximo goleador del Granada Club de Fútbol. Está a solo un gol, el albanés. Además de esto, les contaremos también cómo fue la jornada en la segunda ref. El Recreativo Granada empató a 1 en el campo del Atlético Antoniano. En tercera ref, derrota en casa para el Huetor Vega por la mínima 0-1 ante el Atlético Malagueño. El Huetor Tájar ganó su primer partido, lo hizo a domicilio 0-2 ante el Torre Don Jimeno. En Motril también se adjudicó su primera victoria de la temporada, 2-0 ante el Atlético Marbellí. Y el Arenas, que jugó en peligros, no pudo pasar del empate a 1 ante el Mijas Las Laguna. Hablaremos de la división de honor. Hubo jornada este pasado fin de semana, la segunda del campeonato. El Atarfe caía en casa, duelo adelantado al viernes 0-1 con el Benagalbón. El Celtic perdía 2-0 en el campo del Alaurín de la Torre. Ganaba a domicilio en Loja 0-1 al Cuevas. El Vélez Churriana no se pudo jugar porque no se presentó el equipo beleño. Le darán el partido al Churriana por Granado con el resultado de 0-3. Aunque con la expulsión del equipo malagueño, algo que es más que probable en las próximas horas, habría jornada de descanso y no se contabilizarían los primeros partidos ante el Vélez. Jugó el Loja, bueno, lo jugó entre comillas, y jugó el Churriana. Y ambos, evidentemente, con el marcador a su favor de 3-0. El Maracena ganó a domicilio, lo hizo en el campo del Atlético Marbella por 0-2. Les contaremos que hubo jornada, la segunda del campeonato en Primera Andaluza, aunque será mañana cuando ampliemos. El Atlético La Zubia goleó 3-0 al Almuñécar City. El Atlético Monachil empató 1 con el Maracena B. El Costa Tropical ganó a domicilio 2-3 a Las Gavias. El Purullena en casa caía 0-2 ante el Santa Fe. El Cúllar Vega ganaba 3-2 a Lotura. El Puerto de Motril perdía en casa 0-2 ante el Guadix. El Villanueva Mesía jugaba 2-1 y ganaba ante el Salar. Y el Vandalia de Peligros se imponía 0-1 a domicilio a la Unión Deportiva Alfacar. Repasaremos también los resultados en la División de Honor de Juveniles y en la Liga Nacional Juvenil. En la Liga F, victoria del Granada Club de Fútbol 2-0 ante el Eibar. El Covirán Granada puso fin a la pretemporada, lo hizo con derrota 75-92 ante la Laguna Tenerife. Es inminente ya el arranque de la temporada en la Liga Endesa. El próximo domingo se estrena en el Palau Blaugrana el conjunto de Pablo Pim ante el Barcelona. Hoy, por cierto, ha habido desayuno informativo y han hablado, luego los escucharemos, al presidente, a Óscar Fernández Arenas, y también al técnico, a Pablo Pim. En fútbol sala segunda B, el Sima Granada perdía 5-3 en su visita a la cancha del Social Energy Alcalá. Y en balonmano arrancó la Primera Nacional masculina. El Ciudad de Granada perdía 22-16 en su visita al Cantera Sur.
esto es lo que tenemos principalmente para la jornada de hoy, para ir contándoles también con otros argumentos en lo que al deporte a nivel provincial se refiere. Por ejemplo, les contaremos que Castelldefels decidirá con su crono el premio de montaña ciclismo en carretera. La décima, corre por el Parkinson, discurrirá por la Zubia este sábado. Y éxito rotundo del Memorial, cuarto ya, Ángela Ortiz de tenis de mesa. Son los asuntos del día, ahora nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer cómo viene el tiempo de cara a las próximas horas en la provincia. Para ello nos vamos a la EMED y saludamos ya a Luz Cepeda. Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde, cielo nuboso en la provincia de Granada, sin lluvias significativas, aunque no se descarta alguna lluvia muy débil y ocasional. El viento tenderá a viento del oeste, soplando el poniente moderado a fuerte en el litoral. Temperaturas que no cambian o bajan ligeramente. Hoy la máxima de 26 grados en Granada y Loja, 24 grados en Maracena y Albolote. Mañana las temperaturas suben un poco con el viento del oeste, que será más intenso en el litoral. Mañana un día estable y soleado con intervalos de nubes altas, mínima de madrugada de 14 grados en Granada, 11 grados en Albolote y Padul, la máxima de 29 grados en Loja, 28 en Granada, 27 en Albolote y Maracena, 26 en Padul y Cúllar y 25 grados en Alfacar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapool.es. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes, póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, Centro Oficial de FP y Técnicos Deportivos. Matricúlate ahora en nuestro FP Superior, TESEAS, TESAF o Movilidad Segura y Sostenible y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia, más de 15 años formando profesionales. Infórmate en iundenia.com. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios. Tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi, Maritoñi, tu dulce alimento. ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena. Calle Ermita 20. Teléfono 958-412441 y en abadís.es. A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas con una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com.
Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. GranadaEsNoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. GranadaEsNoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. GranadaEsNoticia.com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Comenzamos después de esta pausa para la publicidad y lo hacemos hablando del Granada Club de Fútbol, un conjunto el rojo y blanco que está sumido en una profunda crisis. Solo ha ganado un partido de seis. Un equipo que aspira al ascenso directo y que a fecha de hoy no está ni siquiera para alcanzar los puestos de playoff. Un Granada que empató a dos el pasado viernes ante el Málaga y que eso precipitó el cese de su técnico, de Guille Abascal, que se ha convertido en uno de los entrenadores que menos tiempo ha estado en el banquillo del conjunto rojiblanco. Ayer por la noche se confirmaba el fichaje de Fran Escribá, esta mañana ha dirigido ya a sus jugadores y en la tarde de hoy se presenta en Los Cármenes. Jorge Azcoitia, redacción de GranadaEnJuego.com, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, ante el Málaga, el Granada Club de Fútbol, un empate a dos, aunque es cierto que en la recta final del partido tuvo incluso la posibilidad de ganar el choque porque se decretó un penalti que no materializó Son Beisman, lo detuvo el portero. Pues sí, era derbi andaluz, el Granada buscaba esa primera victoria en Los Cármenes de la temporada después de tres fiascos. Y como dices, pues esa victoria, ese triunfo estuvo cerca, lo peleó el Granada, estuvo hasta por dos veces por encima en el marcador, pero el Málaga consiguió empatar in extremis y como dices ya casi al ladito del pitido final, esa pena máxima que Son Beisman pues lanzó de forma errónea, la paró el portero del conjunto blanquiazul y ese empate que finalmente desembocaba en la destitución de Guille Abascal, que no ha estado a la altura, no ha conseguido los resultados que se esperaban de él y como dice ahora mismo, pues Fran Escribá ya está a los mandos para intentar reconducir la situación y poner al Granada en esas primeras posiciones donde debía estar con el presupuesto y con la plantilla que tiene. Ha sido un periplo corto el del técnico sevillano, que fue la apuesta personal del director deportivo de Mateo Toñosi, que queda ahora en entredicho después de que se le haya tenido que cesar, ¿no?, a la sexta jornada del campeonato. Pues sí, era una apuesta muy personal, parecía a todas luces arriesgada, un técnico joven, sin experiencia en España, que no conocía la categoría y finalmente, pues bueno, lo que podía ser un experimento y una apuesta arriesgada ha terminado en fiasco, al igual que Cacique Medina, la otra elección de Mateo Toñosi, como dice ahora mismo el italiano, pues quedan entredicho, parece que la elección de Escribá no ha sido obviamente el candidato del director deportivo, así que ahora veremos su puesto, lo que pasa en los próximos meses. Parece que por ahora va a seguir, en el mercado de invierno tendrá otra oportunidad, pero esas apuestas por los entrenadores, tanto del Cacique Medina como ahora por Guille Abascal, la verdad que han sido un fracaso total y eso pues pone también el punto de mira sobre el italiano. Sí, porque el Granada, el banquillo del Granada es, Jorge, una trituradora, ¿no?, de entrenadores, sobre todo desde que llegó la propiedad china. Pues sí, son ya con este van a ser 9 años y como dice ya Fran Escribá va a ser el técnico que hace 16, 15 entrenadores antes que eran pasados por el banquillo de Los Cármenes, como dice, una silla eléctrica. Todo comenzó, como recordamos, con Paco Gémez, que al igual que Guille Abascal duró solamente 6 partidos en el banquillo. Esa misma temporada le siguieron Planagumá, Lucas Alcaraz y Tony Adam, pero el curso finalmente pues terminó en descenso. Ya en segunda división se apostó por Oltra, que sí que tenía un perfil que parecía encajar con el proyecto y con lo que pedía el equipo en ese momento, pero tampoco consiguió los resultados esperados. No hubo mucha paciencia con Oltra, lo destituyeron y luego Morilla y Miguel Ángel Portugal pues no pudieron llevar al equipo de vuelta a primera división.
algo que sí conseguiría al año siguiente Diego Martínez, que ha sido el único entrenador que no ha sido cesado, que ha terminado más de una temporada al frente del conjunto rojiblanco, concretamente ha estado 3 años en el banquillo de los Cármenes, ya sabemos, época dorada, con semifinales de Copa del Rey, con la primera participación del equipo en Europa. Y a partir de ahí, pues otra vez un vaivén de entrenadores, nos ha dado con la tecla tras la salida de Diego Martínez, llegó Robert Moreno, otro jugador, otro entrenador que no tenía demasiado currículum ni experiencia en primera, no consiguió los resultados, fue cesado, luego llegó Torrecilla y Caranca, que es verdad que estuvo cerca de salvar al equipo, pero bueno, como todos recordamos, aquel doloroso penalti de Jorge Molina que no entró en la última jornada y terminó el equipo cayendo a segunda división. Caranca, después de su buen trabajo, sí que inició la temporada en la categoría de plata, pero también los malos resultados pues llevaron a su cese. Luego llegó Paco López, que sí consiguió el ascenso, se mantuvo en primera división, pero los malos resultados también, y yo creo que esa mezcla de impaciencia pues terminó siendo destituido. Llegó, como hemos dicho ya, Alexander Medina, que duró también 14 partidos, estando muy alejado de lo que se esperaba de él, y Sandoval pues tampoco pudo obrar el milagro y se cayó en el descenso, y ahora pues recientemente, como todos sabemos, esa apuesta por Villabajal, que tampoco ha funcionado, y ahora pues Fran Escribá, que toma el mando, 16 entrenadores en 9 años, esperemos que Fran Escribá pues tenga suerte, le vaya bien y podamos decir que termina la temporada, que consigue el ascenso y que siga al frente del conjunto rojiblanco un año más. Un Escribá que va a ser presentado hoy a los medios, 5:30 de la tarde en el estadio de Los Cármenes, en su sala de prensa, y un Escribá que ha entrenado en la mañana de hoy, has estado en la Ciudad Deportiva, y ojo porque no ha podido contar hasta con 7 jugadores. Sí, hoy era su primer entrenamiento, se ha calzado las botas, ha saludado a los medios de comunicación que estábamos allí presentes, la verdad que muy cordial y muy jovial, Escribá en estas primeras tomas de contacto con el club y con todo lo que estamos alrededor, y como decimos, pues se ha puesto ya esta mañana a dirigir a la plantilla, tiene que preparar ese partido difícil salida del próximo domingo ante el Burgos, y como dices, ha empezado la semana con varias bajas, las ya conocidas de Lucas Zidane Insúa, también la de Neva, que como sabemos terminó lesionado el partido el último jornada en Los Cármenes, tampoco ha estado Ignasi Miquel, Sergio Ruiz, Boyé, que también se ha perdido los dos últimos partidos por una contusión costal, y Manu Lama. Así que 7 bajas para empezar a trabajar, esperemos que algunas piezas como Sergio Ruiz pues sí se incorporen a lo largo de la semana, veremos Lucas Boyé si también se puede recuperar a tiempo, y esas bajas pues se han cubierto con la presencia de Núñez e Iker Pérez, jugadores del filial que han estado hoy con el primer equipo, así que bueno, pues una primera toma de contacto, tiene que trabajar ahora mismo a contrarreloj Escribá, tiene una semana para preparar, como decimos, ese importante partido ante el Burgos, va a ser una salida complicada y veremos si empieza como en pie el técnico valenciano este periplo en el banquillo rojiblanco. Y ojalá le vaya bien, ha estado presenciando ese primer entrenamiento de Escribá el director general, Alfredo García Amado, y también Mateo Toñosi, ¿no?, el director deportivo de la entidad rojiblanca. Por cierto, has hablado de Neva, que acabó el partido lesionado, un Carlos Neva que fue pitado en Los Cármenes, que mandó callar cuando marcó un golazo, el tanto que le hizo al Málaga, y que luego en redes sociales ha pedido disculpas, ¿no? Pues sí, no está siendo una temporada sencilla para Carlos Neva, también ese cambio de sistema que introdujo Abascal, pues le ha permitido tener toda la banda para él, pero es verdad que no ha estado muy acertado, con varias imprecisiones en los centros, y eso pues es verdad que enervó un poco a la grada, que le pitó durante algunos tramos del encuentro, y él cuando consiguió, como dice, ese gran golazo para abrir el marcador y poner al Granada en el camino de la victoria, que finalmente no se produjo, pues verdad que mandó callar, tuvo ese feo gesto. Tras el partido no salió el capitán a pedir perdón, sí lo hizo un día después a través de las redes sociales, dijo que pedía perdón a todos aquellos que se sintieran ofendidos, también dijo que se dejó llevar por la crispación y el ambiente enrarecido que se vive en su casa, que son Los Cármenes de la jornada 1, parece que se ha olvidado Carlos Neva de dónde viene el equipo, de ese descenso doloroso y de lo mal que están yendo los resultados, y también terminó diciendo Carlos Neva que tiene claro, y lo dice por lo vivido después de más de 7 años en el club,
que ahora más que nunca debemos ser uno y que el enemigo no está en casa. Así que bueno, para mí disculpas a medias de Carlos Neva, un gesto que es reprochable, se equivocó el capitán, pero bueno, hay que dejarlo atrás, ahora se tiene que recuperar de esa lesión, veremos cuánto tiempo está fuera, Brau tiene ahora la oportunidad de ser titular y Carlos Neva puede recuperarse para intentar volver a su mejor nivel, a ser futbolista que fue importante en el Eurogranada y olvidar de ese feo gesto que tuvo con la grada. Y por último, Jorge, Uzuni volvió a mojar y está pugnando con los máximos goleadores, ¿no?, de la historia del Granada Club de Fútbol, a punto de darle caza a Odion Ígalo. Sí, pues la verdad que pasó desapercibido con todo lo que vino después, empate y la posterior destitución de Guille Bascal, pero Uzuni volvió a marcar por segunda semana consecutiva, no había empezado con demasiado acierto la temporada, pero ya se ha recuperado ese olfato goleador el extremo de albanés, y es verdad que con esos 25 goles pues ya se convierte en el máximo goleador extranjero del Granada de Segunda División, superando los 24 tantos de Seijo y los 14 de Machís, otros dos ilustres del equipo nazarí, y como dices, pues en la lista de goleadores históricos extranjeros del Granada se coloca en tercera posición a tan solo un gol de Ígalo y a 8 tantos de los 45 que terminó el Arabi en su etapa de rojiblanco, así que bueno, pues si repito los números del pasado etapa en segunda división, cuando Uzuni fue el máximo artillero con 23 tantos, pues se puede colocar ahí en lo alto del podio, otro reto personal para el futbolista albanés, ha decidido quedarse este año otra vez con el Granada y que va a ser, como todos sabemos, pues pieza clave para que los resultados pues empiecen a llegar ya de una vez por todas. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, Javier. Hasta luego y enseguida vamos a abrir tiempo de opinión. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Y estamos ya saludando a Luis Izquierdo. Hola, Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Jaime Lucena. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, el empate ante el Málaga, el cese de Abascal y la llegada de Frank Escribá, que esta mañana ya ha dirigido su primer entreno. Sí, bueno, estaba claro, iba a ser el cese, iba a ser antes o después. Yo mismo, que soy absolutamente contrario a los ceses de entrenadores, sobre todo tan pronto, pues ya veía que esto no tenía vuelta atrás, ¿no? A mí lo que más me fastidiaba son los insultos y la, en fin, pues mucha gente a la que sigue, lo que ve en las redes y tal, y la poca educación que hay en el fútbol también, ¿no? Era lo que más me mataba, pero tú fíjate que un penalti fallado por Weidman, que era un jugador consentido por el míster, pues lo que le ha llevado al cese definitivo, que si no hubiera sido al partido siguiente, ¿no? Pero bueno, y ahora pues vamos a ver la llegada de... Ahora viene un entrenador, pues todo lo contrario. Si antes hablábamos de un entrenador que no conocía la Liga Española, que era joven, que se apostaba por él, a ver qué tal, pues ahora se apuesta por todo lo contrario, por un veterano, ¿no? Ya de 59, 60 años, que sí que conoce la Liga Española y bueno, pues vamos a ver, tuvo sus mejores años, precisamente cuando empezó a entrenar, ya veterano, ¿no? Pues se separó de Quique, pues tuvo unos años muy buenos en Elche. Pues recordamos que él es, este entrenador es al Elche como Diego Martínez al Granada, ¿no? Sin embargo, en la segunda etapa, pues ya no le fue bien, ¿no? Y sobre todo, pues, tuvo un par de buenas temporadas en el Villarreal. Luego, últimamente, pues, los equipos a los que ha ido, los ha salvado el momento de la mala situación, lo que puede hacer en el Granada, salvando del descenso, y luego ya la temporada siguiente, pues, fue destituido, ¿no? Eso así ha sido las últimas cuatro temporadas, creo recordar. Yo me acuerdo, he intentado ahora acordarme de él, de sus partidos, y el único partido del que me acuerdo es de aquel Celta 0-Granada 2, porque
recuerdo lo que dijo después del partido, ¿no? Porque expulsaron a los jugadores del Celta por unos pisotones así a Soldado y a Puertas, que luego eso ya se quitó lo quitaron del reglamento otra vez, ¿no? Y hubo muchas quejas del míster, no contra los árbitros, sino contra las decisiones, ¿no? De las federaciones. Jaime, ¿qué me dices del cese de Abascal y la llegada de Escrivá? Bueno, por resumirlo un poco, ¿no? O sea, el cese de Abascal era sabido, o sea, era esperado, ¿no? No ha conseguido sacar rendimiento a la plantilla, ¿no? Eso es evidente, no sabíamos si éramos carne o pescado, si defendíamos en bloque alto, si defendíamos en bloque medio, no sabíamos si jugábamos con tres centrales al principio, luego, en fin. Yo creo que no ha sabido dar con la tecla. Yo de todos modos, Javier, ya sabes cuál es mi opinión al respecto. Es decir, aquí los verdaderos protagonistas son los jugadores. Es decir, si vas ganando 2-1 y te marcan un gol de penalti, perdona, un gol de un córner en el minuto 93, dejando solo a tres jugadores rivales, ay, ¿qué coño puedo hacer el entrenador y con perdón? Eso es culpa de los jugadores. Si tú tienes un penalti y lo tiras como un niño asustado, ¿qué culpa tiene el entrenador? Eso es culpa de los jugadores. Es decir, aquí cada uno debe llevarse su cuota proporcional de culpa. Y Abascal la tiene. Pero no nos olvidemos que estos jugadores nos han llevado de bochorno en bochorno la temporada pasada. Y siguen sin demostrarnos absolutamente nada. Por lo tanto, que Guille Abascal no ha dado con la tecla y ha sido cesado, pues entiendo que debería ser así, pero los verdaderos culpables siguen en el césped. Si tu rival corre más que tú, salta más que tú y se esfuerza más que tú, la culpa es tuya. La única responsabilidad del entrenador es porque te ha puesto ahí, pero si no hay otro, a lo mejor tienes que estar. Por lo tanto, yo creo que es lo de siempre, es decir, desde un director deportivo que se equivoca estrepitosamente al traer a Cacique Medina o al traer a Guille Abascal, hasta un entrenador que no lo hace bien, pero sobre todo, unos jugadores que no han demostrado absolutamente nada. No puedes dejar a tres jugadores del Málaga en el minuto 93 que rematen un córner solos. Es para echarse a llorar. Y quien está en el campo son los jugadores, no es el técnico. El técnico tiene culpa, insisto, por supuesto, pero los principales responsables son los jugadores. Ahora viene Escrivá, en un cambio radical de postura por parte del director deportivo, ahora trae a un técnico con experiencia, que es lo que tienen que haber hecho desde el principio, porque todos sabíamos que este equipo estaba a la deriva, que este equipo estaba lleno de jugadores depresivos y que no habían dado la talla, y necesitábamos otro tipo de técnico. No era de Guille Abascal, la culpa no era de Guille Abascal, sino de quien trajo, evidentemente. Una Mateo Toñosi, Luis, no sé si coincides en que ha quedado muy señalado, ¿no? Y no obstante, sigue ahí en el cargo. Y suponemos que si no hay novedades, estará ya viendo los déficits que hay para el mercado de invierno. Absolutamente. Lo que pasa es que, claro, aquí es que hablamos siempre de directiva, dimisión, directiva, es lo que os digo. Siempre aquí no hay ninguna directiva. Aquí hay unos dueños del club que están con sus negocios, que seguramente más o menos seguirán cómo va el Granada. A lo mejor cada 4 o 5 meses miran a ver cómo va la cosa. Yo creo que le importa una mierda el Granada. Y lo que tenemos aquí es un director general, que es una persona que está a sueldo y que yo creo que es el máximo responsable junto con Sofía, pero teniendo en cuenta que yo creo que Sofía de fútbol no tendrá ni idea, y lo que tiene es un asesor que es un jurídico, que tampoco creo que sepa nada de fútbol, que podrá hablar de leyes, pero no de otras cosas. Pues aquí dependemos de un director general, que por lo menos algo sabe, ¿no? Lo hará peor o mejor, pero algo sabe. Y una dirección deportiva que se ha creado, yo no sé de dónde lo sacaron, de dónde sacaron a Mateo, y bueno, le pusieron un secretario técnico, y nada, no, ha sido, para mí ha sido un horror, ¿no? Las decisiones que ha tomado. Algunos futbolistas se pueden salvar, pero poco más. Pero como decía el año pasado, con todo lo que se equivocan, pues habrá que dejarlo, a ver si han aprendido algo, porque si no, ¿qué vamos a traer? Otro tarugo, ahora en vez de Italia lo traemos de Rumanía, traemos otro tarugo joven aquí a enseñarlo y nos tiramos otros 2 años haciendo el ridículo. Así que yo no sé, a ver si de una vez vendieran y bueno, ya las decisiones se toman
desde más cerca y tenemos cara, tenemos a quien decirle directiva de emisión, porque ahora mismo es un, eso, es hablar por hablar, ¿no? No sé si opinas parecido o no a Luis Izquierdo, Jaime. Sí, yo creo que todos opinamos lo mismo, es decir, aquí siempre lo hemos dicho, hay señores chinos que no tienen ni puñetera idea de fútbol, o así lo demuestran, tampoco deben de hacer muchos negocios, porque tienen deudas por todos los lados, desgraciadamente todas esas deudas que mantienen con la Liga de Fútbol Profesional, por los derechos de televisión en China, etcétera, etcétera, son una de las causas que ha provocado que la ilusión que teníamos todos de que esos empresarios granadinos entraran en la propiedad de Granada y estos se fueran a su país sin mirar atrás. Alguien decide poner a Toñosi, que está haciendo aquí las prácticas, evidentemente, y como dice Luis, bueno, pues está haciendo las prácticas, si falta a base de equivocarse, pues mantengámosle, que a lo mejor pues le está viendo bien las prácticas que hacemos. Pero yo, sinceramente, me sigue sorprendiendo muchísimo, muchísimo, Javier, el público de Granada a nivel general, que tiene mucha melancolía de la época de Diego Martínez. A Robert Moreno no se le perdonó absolutamente nada, a Guille Bascal antes de bajarse del coche no se le perdonaba nada, pero sin embargo no ponen el foco en los jugadores, y es algo que a mí que juego al fútbol, de verdad, me sigue sorprendiendo una barbaridad. Es decir, directiva de división, Guille Bascal vete ya, los chinos fuera de aquí, y los jugadores. Pero si estás viendo que el Albacete, que el Huesca, está pasando por encima de tus jugadores, que son probablemente los mejor pagados, y ahí hay un, no sé si un adormilamiento. Sí, pero no sé cómo Jaime, decirlo. En el último partido hubo muchos pitos a Carlos Neva, a Ricard, a Mar Martínez. Sí, pero se ha tardado mucho. Es que venimos de unos ridículos de año y pico. Estoy de acuerdo. En el último partido hubo esos gritos, pero se ha tardado mucho. Aquí se ha tardado un minuto en criticar a Robert Moreno, se ha tardado un minuto y medio en criticar a Guille Bascal, se ha criticado día y medio a quien pasaba por aquí, y sin embargo los jugadores parece que tienen que tenían patente de corso, cuando nos han hecho pasar auténticos bochornos. Y los jugadores son los responsables. Es verdad que en un club, con cualquier empresa, no son los únicos responsables. Es verdad que hay unos jefes por encima que hacen que tu entidad vaya como un barco o vaya ese barco a la deriva. Eso estamos de acuerdo todos. Pero aunque las cosas vayan mal, si tú tienes un sueldazo en tu cuenta bancaria y tu club está cumpliendo contigo, cuando saltas al césped, tú eres el único responsable de que tu rival no corra más que tú, o por lo menos que corra igual. Y no está ocurriendo. Y sin embargo, el público de Granada, con el cual no tengo nada en contra, Dios me libre, son los únicos que están ahí apoyando al equipo a las duras y a las maduras, sobre todo a las duras, me ha sorprendido siempre, y lo he dicho contigo, Javier, en estos micrófonos, me sorprende mucho que los jugadores hayan salido hasta ahora de rositas de todo, pero si han sido los culpables en el césped de tanto ridículo. El otro día yo se me llevaban los demonios con el córner que nos remata empate a dos el Málaga. Pero estamos locos. Eso son los jugadores. Eso no es Guille Bascal. Eso no es García Amado. Ni es Sofía Jan. Son los jugadores los que nos han llevado en el césped a esta situación tan vomitiva. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo. Hasta luego. Luis Izquierdo, gracias. Adiós. Buenas tardes. A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas con una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com. En Tarambana Plaza somos especiales, porque tú lo eres. Te ofrecemos la mejor cocina fusión, la mejor música, ambientazo, alegría y buen rollito. Tenemos actuaciones en directo, así que síguenos en redes sociales y entérate de todo. Teléfono de reservas 663-033-766. Estamos en Atarfe, Paseo de Santa Ana, Tarambana Plaza. Tu punto de disfrute somos nosotros.
Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes, póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. ¿Por qué esperar si puedes tener toda la información del deporte de Granada al instante en Internet? Noticias, entrevistas, resultados, clasificaciones, horarios, previas, crónicas, opinión. GranadaEnJuego.com. Todo el deporte de Granada en Internet. ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958-41-2441 y en abadís.es. ¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, centro oficial de FP y técnicos deportivos. Matricúlate ahora en nuestro FP superior, TESEAS, TESAF o Movilidad Segura y Sostenible y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia, más de 15 años formando profesionales. Infórmate en iundenia.com. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapool.es. Granada en juego. El deporte hecho radio. Continuamos en la segunda ref. El Recreativo Granada jugó su partido en el campo del Antoniano y no pudo pasar del empate a uno. Jorge Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. ¿Qué nos puedes contar del partido? Bueno, pues fue un partido disputado en el Municipal de Lépriga, entre dos conjuntos que buscaban los tres puntos para ir saliendo de los puestos de abajo en la clasificación. Tanto el equipo local como el visitante comenzaron los primeros minutos de partido con ritmo y fruto de ello el Atlético Antoniano dispuso una doble ocasión que Joao Pereira del Recreativo Granada consiguió solventar bien sobre la línea evitando el gol local. Pero llegando al cuarto de hora llegó el 1-0 para el equipo dirigido por Diego Galeano por mediación de Javi Rodríguez tras recoger un rechace del meta Fran Arbo a disparo de Óscar Jiménez. Pero el conjunto filial no se vino abajo y en el minuto 20 Egoza dispuso un lanzamiento que se fue alto, donde el equipo dirigido por John Erice, por parte visitante, buscó el empate y lo consiguió por mediación de su delantero Fallé, haciendo el 1-1 al filo del descanso, llegando al mismo en igualdad de condiciones tras un gran centro de Carlos Alemán. Ya en la segunda parte pudo pasar de todo, primero por parte local de su jugador Joao, que lanzó a meta el esférico, rozando el palo de la portería defendida por Fran Arbol, y a continuación el meta del Atlético Antoniano, Diego Barrio, evitó el gol del Recreativo Granada por partida doble del central Óscar. Y llegando ya a los minutos finales del encuentro, el conjunto nazarí, por mediación de Juanma, lanzó un fuerte disparo dando en el larguero y llegando al final de los 90 minutos con un reparto justo de puntos para ambos equipos. Bueno, un partido bastante disputado, el filial dio la cara, está en ligera mejoría, ha salido de los puestos de abajo de descenso, actualmente está en el puesto 13 con 4 puntos, que daría opción de jugar promoción para quedarse en la misma categoría,
y esta próxima jornada, que sería la 5, se va a enfrentar a otro filial, al Almería, el domingo a las 12 de la mañana, creo que será en la Ciudad Deportiva, y es lo que estaba yo pensando. El Granada Club de Fútbol, el primer equipo, ahora va a tener dos salidas, una a Burgos y otra a Mirandés. Podría haber puesto el filial en Los Cármenes, pero bueno, eso ya es lo que manda. Y lo importante, sobre todo, sea en un escenario o en otro, es que pueda conseguir esos tres puntos y pueda ir sumando para ir avanzando en la clasificación. Muchas gracias, Jorge. Venga, un abrazo. Hasta luego. Me da a mí que el filial este año va a pisar poco Los Cármenes. Si lo pisaba poco en primera ref, en segunda ref, más complicado aún. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Nueva jornada en tercera, dos victorias, un empate y una derrota. Pues sí, ese es el balance de la jornada y las dos victorias que llegaron en equipos que todavía no habían vencido en las jornadas que se habían disputado, como es el caso de Motril y Huator Taja, y sobre todo importante la victoria del Motril con ese ambicioso proyecto que ha realizado con el único objetivo de lograr el ascenso de categoría a segunda red, y tras dos empates consecutivos en las dos primeras jornadas, un tercer pinchazo, podían haber hecho aparecer algunos nervios en el seno del conjunto costero, pero no fue así. Venció el equipo motreño por 2-0 al recién ascendido Fútbol Club Marbellí, un partido que estuvo marcado por la temprana expulsión de un jugador del conjunto del Marbellí, que facilitó las cosas al conjunto costero, que con un doblete de Antonio López se llevó el partido y suma sus primeros tres puntos de la temporada. Y el otro conjunto que ganó y que también estrena su casillero de victorias es el Club Deportivo Huator Tajar, que visitó el siempre complicado Matías Prats de Terdón Jimeno y consiguió la victoria por 0-2 ante el conjunto oxiriano en un partido que tuvo dos partes. La primera fue algo más dominada por el Terdón Jimeno, estuvo muy bien en defensa el conjunto panciverde, y en la segunda mitad Julio Catalá, que realizó algunos cambios y le dieron otro aire al conjunto granadino, y se pudo llevar la victoria el equipo que dirige Julio Catalá, y que suba sus primeros tres puntos de la temporada, ya se pone en la novena plaza con 4 puntos. El Huator Vega perdió su primer partido de la temporada, el equipo hueteño, que encaró esta jornada como líder de la categoría, recibió el segundo clasificado al Atlético malagueño, y fue el filial del Málaga el que se llevó la victoria por 0-1 en un partido disputado de poder a poder. Un gol de Arriaza en la segunda mitad le dio el triunfo al Atlético malagueño. Y el equipo que no ha retenido un buen comienzo de liga de los granadinos es el Arenas de Armilla, que pasadas tres jornadas sigue sin ganar. Se le escapó la victoria el pasado domingo en un partido que se disputó en peligro ante el Mijas. Se adelantó el conjunto granadino en la primera mitad y en las postrimerías del partido, en el tiempo de añadido, el Mijas logró la igualada y dejó sin la victoria al conjunto que dirige Fran Maldonado, que solamente tiene un punto en la tabla. La clasificatoria sumó su primer punto, y el próximo domingo se disputará la jornada número 4. Todos los equipos granadinos jugarán el domingo a las 12:15, Mijas, Las Lagunas, Huator Vega, y ya en la vespertina del domingo a las 6 de la tarde, Huator Tajar Martos, a las seis y media de la tarde el Motril visitará al Málaga City, y a las 7 de la tarde Atlético Manchar Real Arenas de Anilla. Muchas gracias, David. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y en División de Honor nos quedamos. Jesús Rosillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Bueno, segunda jornada del campeonato. ¿Cómo le fueron las cosas a los nuestros? Bueno, arrancó la liga de la División de Honor. Ya se han jugado, como tú bien dices, dos jornadas. Y lo primero que nos encontramos es la retirada del histórico Vélez, un equipo que ya venía arrastrando problemas serios y que han abocado con dos partidos en los que no se ha presentado, no le ha dado lugar a tramitar fichas, y lamentablemente ya se veía venir, la situación ciertamente era complicada. Y bueno, de momento el grupo se queda con 15 equipos, por tanto habrá una jornada de descanso obligada para todos los demás equipos. Ya le ha tocado a dos granadinos, como el Loja en la primera jornada y al Churriana esta semana pasada. Son 5 los representantes granadinos esta temporada: el Loja, el Atarfe, el Churriana, que continúan, mientras que vuelven el Celti gracias a su ascenso, y el Maracena tras su descenso. Precisamente los azulinos han comenzado de la mejor manera posible. Han logrado el pleno de 6 puntos merced a una victoria en casa frente al Atarfe en la primera jornada, y este pasado domingo, por el mismo resultado, 0-2 al Atlético Marbellí. Así que el nuevo proyecto que
comanda José Burgos, empieza con fuerza desde el principio para intentar volver a la categoría perdida. El Loja también tiene 6 puntos, aunque este fin de semana fue cuando jugó su primer partido liguero, por lo anteriormente comentado. Eso sí, le otorgan 3 puntos al equipo lojeño, victoria por 3-0, y López Seco, con un equipo reforzado con gente de renombre y serio aspirante al ascenso, ganó en Cuevas de Almanzora por la mínima, aunque de manera más que merecida, para mostrar también desde el inicio sus aspiraciones. El Churriana es otro equipo que también cuenta con los 3 puntos del descalificado Vélez, ya que jugaba o le tocaba jugar este pasado fin de semana. Se le dan esos 3 puntos y el equipo de Leví, que fue una de las sensaciones de la temporada pasada, se ha hecho con una serie también de refuerzos que, bueno, seguro que tienen que hacer mejores a los rojillos y candidatos al ascenso. En su estreno en el Frascuelo, en la primera jornada, ya dieron cuenta de su favoritismo, derrotando con solvencia 3-0 al Alaurín. Los que de momento no han podido sumar son Celtic y Atarse. Los de Puyana han comenzado enfrentándose a dos huesos y candidatos al ascenso. En la primera jornada 0-1 frente al Alaurino y 2-0 este pasado domingo en los Manantiales frente al Alaurín de la Torre. Resultados que sí, que quizás se pueden catalogar de previsibles, aunque las sensaciones han sido buenas y tarde o temprano seguro que van a empezar a llegar los buenos resultados después de este inicio, ya digo, con tanto complicado. El Atarse totalmente renovado a base de muchísima juventud, también en el banquillo con Ángel Ruiz, perdió en el estreno en Maracena y cayó en esta segunda jornada en su primer partido en casa frente al Benagalbón. Los verdes y blancos, al igual posiblemente que el Celtic, dieron la cara en ambos encuentros, por lo que yo he visto, no siendo demasiado inferiores a sus rivales, pero de momento cuenta sus 2 primeros partidos con derrota y hay que quedarse, ya digo, con esas sensaciones, que ciertamente el Atarse, por el plantel que reúne, va a ser uno de los equipos que esté ahí metido en la pelea por mantener la categoría. Para la próxima jornada, Loja Casa Bermeja, Maracena Benagalbón, Churriana Cuevas, Villacarrillo Atarse y el Celtic, que descansará, pues va a sumar sus primeros 3 puntos de la jornada al enfrentarse al ya retirado Vélez. Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima, Javier. Un saludo. Hasta la próxima semana. Veremos a ver qué pasa con el Vélez, porque después de 2 incomparecencias es más que probable que sea expulsada de la competición, esta se quede coja y se anulen todos los resultados hasta el momento de los equipos que se tenían que haber enfrentado al conjunto veleño. En Primera Andaluza, segunda jornada del campeonato, Atlético La Zubia 3, Almuñécar City 0, Atlético Monachil 1, Maracena B 1, Gavias 2, Costa Tropical 3, Purullena 0, Santa Fe 2, Cullarvega 3, Otura 2, Puerto de Motril 0, Guadix 6, Villanueva, Mesía 2, Salar 1 y Alfacar 0, Vandalia de Peligros 1. Mañana ahondamos en la categoría. En la División de Honor de Juveniles, Córdoba 0, Alendín 0, Sporting Atlético 1, Granada Club de Fútbol 2, Maracena 1, Sevilla 1, Liga Nacional de Juveniles Santa Fe 1, Atarfe Industria 3 y Arenas de Ermilla 0, La Cañada Atlético 0, sumado también al Puerto Malagueño 2, Granada B 1. Y en la Liga F, el Granada Club de Fútbol, que ganó su partido 2-0 al conjunto del Eibar. Mínima pausa y estamos hablando de baloncesto. Radio Cable me tiene enchufao. Sí, sí, enchufaísimo. A su propia red de fibra que va del copón. Ahí, a todo lo que da. A su servicio de telefonía, que oye, cobertura fina fina, ¿eh? Pero sobre todo a sus principios. Tiene una compañía donde yo soy lo más importante. Radio Cable, ¿eh? Es mi compae. Claro, ahí, para toda la vida. Yo, enchufao. Vente a Radio Cable. Fibra. Móvil. Principios.
¿Te gustaría trabajar como profesional en el mundo de la actividad física y el deporte? ¿Has pensado alguna vez en ser profesor o directora de autoescuela? Iundenia, Centro Oficial de FP y Técnicos Deportivos. Matricúlate ahora en nuestro FP Superior, TESEAS, TESAF o Movilidad Segura y Sostenible y consigue además tu título de técnico deportivo favorito gratis. Fútbol, montaña, esquí, socorrismo, hípica y muchos más. Dos títulos al precio de uno y en solo dos años. Iundenia, más de 15 años formando profesionales. Infórmate en iundenia.com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. El arranque de la Liga Endesa de esta nueva temporada es inminente. Comienza este próximo fin de semana. El Covirán Granada, que ya disputó a puerta cerrada en el Estadio de la Juventud el pasado fin de semana, su último test, el domingo jugó ante La Laguna Tenerife y perdió 75-92 el equipo de Pablo Pim. Precisamente el técnico y también el presidente, Óscar Fernández Arenas, esta mañana en un desayuno informativo han atendido a los medios de comunicación, un acto que se está convirtiendo en clásico, ¿no?, antes de que arranque la temporada. Ha dicho el presidente que el mensaje es claro: competir, luchar y dejarse la piel. Nuestro mensaje es claro, es competir, pelear, luchar y hasta el último momento dejarnos la piel. Es verdad que hemos conseguido tener una experiencia añadida a cualquier otro club de ACB, y es que nos hemos salvado las dos últimas jornadas, o sea, eso lo tenemos. Tenemos una calma y una tranquilidad en el club y una estabilidad a la hora de que no nos pesan las derrotas, a la hora de que nos tengamos que volver locos, de que tengamos que hacer cosas muy diferentes, sino que sabemos dónde estamos, que es una realidad para nosotros y que sabemos que podemos perder 7 partidos o hasta 10, pudo ser el año pasado o hace 2 años. Y nosotros íbamos a entrenar el lunes y íbamos con la misma, no la misma alegría de como que nos da igual, sino la misma alegría de que estamos haciendo las cosas que entendemos que se hacen bien, las cosas que nos gusta hacer, porque aquí estamos a nivel profesional, pero que aparte de nivel profesional es que nos gusta hacer esto y por nuestra ciudad, que encima de todo lo que hacemos es por lo nuestro. Ha hablado el técnico, dice que Pablo Pin seguirá teniendo todo el apoyo del club porque saben el trabajo que este hace. Lo dije el primer año que estábamos aquí sentados, ¿no? Lo dije, acordaros de esta, podrá perder 10 partidos seguidos y Pablo no será la cabeza que salga de aquí. Lo dije así de claro, si no recuerdo mal, y pasó además. Pasó, se perdieron 10 partidos. Yo sé el trabajo que hace de lunes a viernes. No sé si el resto de los 8.000 que vienen allí, de los que os leen, ven y demás, saben, yo sé el trabajo que hace Pablo y sé lo que quiere este club. Entonces, para mí me cuesta mucho trabajo que el cambiar de entrenador significa una mejora para el equipo o la mejora para el club, porque creo que una persona que vive más esto que él, complicaba estar, o su cuerpo técnico, porque son gente que ama este club y que yo lo he dicho gran parte. Yo me considero el padre de este niño, pero es que podría ser, vamos a poner que seas tú la madre, ¿no? Pero por poner el caso, pero es que puede ser papá y papá del niño. Entonces, en ese aspecto, no puedo decir otra cosa que el Palacio, 7.120 asientos comprometidos esta temporada para cada partido. Habrá poco más de 1.000 entradas disponibles para cada duelo en el Palacio de los Deportes ubicado en el Zaidín. Óscar Fernández Arenas. Dejar a nadie sin que haya baloncesto. Entonces me parecería injusto no darle la oportunidad a un granadino que se pueda sacar el abono y ver al Covirán Granada. Es verdad que sí que no hemos creado más acuerdos con empresas, ayuntamientos, para el tema de confección de entradas, porque si no tenemos ticketing, es muy complicado que la valoración económica que podemos sacar a final de temporada se hace cada vez más complicada, ¿no? Porque al final el socio estamos encantados, pero el ticketing es el que te da un salto económico al final al presupuesto del club. Entonces, prácticamente hemos lidiado en que no cortemos esos números de abonados nuevos, que creo que son alrededor de unos 700 los que había, con un pequeño recorte en determinados acuerdos que había con empresas a la hora del número de entradas que podían tener. Sobre el presupuesto, muy parecido al de la pasada temporada, no está cerrado porque están pendientes de saber la aportación de la Junta de Andalucía. Pablo Pin ha dicho que hay una plantilla con más experiencia en la Liga ACB y que el equipo está aún en construcción. No es mejorar, sino que hemos aumentado, ¿no?, esa experiencia en la liga con jugadores que van, bueno, que tienen conocimiento de lo que nos vamos a encontrar, que creo que eso es una parte positiva. Creo, por otro lado, que es un equipo que
estamos en construcción, bueno, lógicamente por ser pretemporada. Por otro lado, los jugadores que hemos renovado del año pasado, excepto Pera, ¿no?, que lleva más tiempo con nosotros, son jugadores que al fin y al cabo tampoco estuvieron mucho tiempo aquí en Granada. Quizá Russell, el que más estuvo, si no recuerdo mal, Russell llegó en enero, ¿no?, enero-febrero, pero hay jugadores como Scott, que jugó 4 o 5 partidos, Jacob 8, entonces son jugadores que, bueno, que han necesitado ahora su tiempo, se han adaptado rápido, lógicamente, aquí se vive bien, una buena ciudad, el grupo es muy bueno y se han adaptado muy bien. Y luego una mezcla de jugadores, creo que tenemos una buena mezcla de jugadores con una trayectoria demostrada, ¿no?, de profesionalidad, como puede ser el caso de Jonathan o un Scott, con jugadores que tienen experiencia, pero que creo que para ellos es importante dar un paso más, recuperar su mejor versión, como puede ser Rubén, como puede ser Edgar, el intentar recuperar su mejor versión, como ha dicho Óscar, cupos que son de calidad en la liga, que vienen de un año donde, bueno, no han participado mucho y queremos que para ellos queremos que den un paso más. Y bueno, creo que por ahora las piezas se han ido encajando, el grupo es bastante bueno en el sentido de la dinámica del día a día, en la ética de trabajo y a trabajar, ¿no? Y ya el tiempo, pues, la liga nos pondrá en nuestro sitio, ¿no? La idea es intentar ser, lógicamente, lo más competitivo posible desde el primer día que empezamos este domingo, ¿no? Llevamos una pretemporada a nivel de tiempo, no voy a decir muy larga, pero bien, pues sí, normal. Hemos jugado bastantes partidos, que creo que eso para nosotros, un equipo con tantas caras nuevas, es positivo. Y bueno, y espero que seamos competitivos desde este domingo. Dice que han renovado a todos los jugadores que querían que se quedara y que han fichado jugadores con ambición. El equipo es competitivo. En primer lugar, renovamos a todos los jugadores que nos interesaba renovar. No hubo ningún jugador que dijera, oye, quiero renovar a este jugador y no puede. En el sentido de decirlo, ya lo hemos hablado, ¿no? Kramer y Lluir, nosotros queríamos renovarlo. Realmente su opción para ellos no fue era una cuestión que ellos querían dar otro paso, ¿no? Pero me refiero que a lo mejor dice, oye, quiero renovar a Jacob Willy y aparece X equipo y le paga X más y se lo lleva, ¿no? Hemos renovado a los jugadores que realmente queríamos renovar. Y creo que luego hemos traído piezas que tienen que tener ese punto de ambición para dar un paso más en su carrera, o sea que la verdad que estamos contentos. ¿Mejor o peor plantilla? Ya se verá. Eso es muy difícil, eso se queda un poco a la opinión, ¿no? ¿Qué es mejor, ¿no?, o qué es peor, ¿no? No, esto al final, los resultados te van poniendo en tu sitio, cada año es diferente en la liga, entonces, bueno, yo lo que sí pienso es que tenemos un equipo que creo que si somos capaces de dar ese paso de ciertos jugadores de creerse y de creérselo, ¿no?, y de dar ese paso de confianza, pues yo creo que podemos ser un equipo bastante competitivo. Luego ya veremos si ganamos, perdemos, eso ya es otra cosa diferente, ¿no?, pero ser competitivos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos bastante contentos, el equipo está trabajando súper bien y como ha dicho Óscar, el tener ese punto de lucha, de ambición y de ser un poco inconforme, de no conformarnos con ir al mínimo, ¿no?, y dar un pasito más. Y después de haberse salvado en la última jornada, en las dos últimas temporadas, el mensaje, dice Pablo Pin, no es mirar a esa última jornada, es solo mirar al partido siguiente, el primero, este domingo en Barcelona. El mensaje nuestro a los jugadores, no el mío, el de todos, es el partido del Barcelona. El partido del Barcelona, ¿no? El entrenamiento de esta tarde y el partido del Barcelona, ¿no? Entonces no es algo que eso digamos ya, no pasa nada, ya nos salvaremos la última, ¿no? No, porque queremos ser competitivos desde el primer día, ¿no? Eso es algo que, pero lógicamente estudia el calendario, ¿no? Siempre se estudia, pues, contra quién empiezas, contra quién terminas, quién viene antes de la ventana, quién va después de la ventana, todas esas cosas se suelen mirar. En esto, bueno, Scott ha jugado en Murcia, en un Murcia que no era top como ahora, ha jugado en un Bilbao que no era top como ahora, ha jugado en Sevilla, que no era un Sevilla, ahora está en LED, pero que era un Sevilla que también, o sea, Scott ha jugado normalmente en equipos de zona, ¿no?, Breogán, ¿no?, en zona media-baja. Jacob, al principio de su carrera, jugó en algún equipo de Euroliga, pero luego ha jugado en un Sevilla, por ejemplo, en un Betis, ¿no? Entonces, bueno, en un Gran Canaria, el año que Gran Canaria tuvo un año malo, ¿no? Entonces, ellos sí saben a lo que vienen, ¿no? En el caso de Amin, bueno, yo creo que es un jugador que ya tuvo su experiencia en Andorra,
breve y viene con las ganas de demostrar que él en esta liga puede ser buen jugador, ¿no? Entonces, bueno, nuestro mensaje hacia los jugadores, lógicamente, ya sabéis, como en esto no, ahí no perdono. Entrenar bien hoy, entrenar bien mañana, entrar y el domingo a ser competitivo y ya la liga ya, pues ya nos pondrá en nuestro sitio. Pablo Pin, el técnico del Covirán Granada. Para cerrar, Castelldefels decidirá con su crono el premio de montaña de ciclismo en carretera. La décima corre por el Parkinson, va a discurrir este próximo sábado por la localidad de La Zubia y éxito rotundo en el cuarto memorial Ángela Ortiz de tenis de mesa. Estas informaciones las pueden ampliar en nuestra web en granadaenjuego.com. Nosotros vamos a poner el cierre a este tiempo de deportes, recordándoles que mañana volvemos, pero solo en Radio Futura. Mañana hay partido de la selección española de fútbol sala en Radio Marca Granada. Un saludo, buenas tardes. Síguenos en redes sociales. Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de YouTube, iVoox o Spotify.